Cuentan que hace algún tiempo apareció en medio del bosque el cadáver ahorcado de una mujer. Se trataba de Loretta Swann, una madre de familia soltera que había dejado una única hija, Lazari. Junto al cuerpo se encontró un manuscrito, a modo de carta de despedida, que decía así. Mi querida Lazari, cuando leas esta carta tendrás muchas preguntas sin responder. Espero que algún día puedas perdonarme por el dolor y el martirio al que te he sometido, y sobre todo por dejarte sola a partir de ahora. Llevo mucho tiempo luchando y la locura está consumiendo mi mente, pero antes de irme quiero que conozcas toda la verdad. Ya sabes que siempre he sido muy devota y religiosa, dedicada a cumplir la gracia de Dios. Nunca lo he puesto en duda, ni siquiera cuando me enteré de que era estéril y nunca podría tener hijos. Simplemente seguí adelante, dispuesta a encontrar el amor en un hombre recto y bondadoso. Un día estaba en la biblioteca, repasando unos libros, buscando citas para una homilía, y tuve la sensación de que alguien me observaba. Fue la primera vez que lo vi. Era el hombre más apuesto que había conocido. Tenía una mirada brillante y atrayente. Cruzamos algunas sonrisas, hasta que finalmente me acerqué y nos presentamos. Se llamaba Evan Harrison. Al poco tiempo empezamos a salir y le abrí mi corazón casi sin querer. Era inevitable, tenía algo cautivador, entre irreal y divino. Le confié mi vida y mis secretos, aunque él nunca quiso hablar de sí mismo. Sabía que era estéril, pero aún así me convenció para intentar tener el hijo que yo tanto ansiaba. Lo conseguimos, me quedé embarazada y empecé a pensar que era una especie de ser divino. Entonces te tuve a ti, Lazari, y tenías el mismo halo divino y cautivador de tu padre. Pero poco a poco todo se fue volviendo oscuridad y maldad. Eva me abandonó y desapareció de repente, sin dar explicación. A pesar de eso, seguimos adelante. Creciste feliz a mi lado y cada día te quería más. Todo cambió el día de tu cuarto cumpleaños. Tu aura atrayente se transformó en algo maligno. Tus ojos ya no reflejaban inocencia, ahora tenían un destello rojo, como el fuego del infierno. Empecé a documentarme y a buscar en libros de religión una explicación a lo que te estaba pasando. Un día, mientras estaba en casa leyendo, escuché unos gritos horripilantes en el patio. Salí corriendo y te vi atacando a nuestro vecino tirado en el suelo, mordiendo y devorando su carne como si fueses un perro rabioso atacando a una presa. Hasta tu cuerpo había mutado. Tenías garras y pezuñas, dientes puntiagudos y una extraña abertura en el pecho, como una segunda boca. Cuando te llamé, volviste a tu forma normal y corriste a abrazarme con lágrimas en los ojos. Yo no podía permitir que aquello se descubriera y me arrebataran a mi Lazari, así que me deshice del cadáver y te encadené en el sótano. Pasé noches en vela investigando y por fin hallé una respuesta. Zalgo. Tu padre es un demonio y yo me entregué a él para crearte a ti. Y lo peor es que ahora tú te estás transformando en un ser oscuro, perdiendo tu corazón en el proceso. Por eso me encerré en el sótano contigo e hice lo imposible para expulsar esa maldad de ti. Todos los ritos y sufrimientos que te hice pasar eran solo para que volvieses a ser la misma niña dulce de antes, pero te estaba haciendo mucho daño con aquellos exorcismos, y me estaba haciendo daño a mí también. Incluso he tratado de buscar a Zalgo e invocarlo, pero no respondió a mi llamada. ¡Maldito sea mil veces por destruir mi vida y la de mi hija! Ahora quiere atraparte y usarte a través de mí, pero no pienso permitírselo. Así que hazme caso, Lazari. Huye lo más lejos que puedas. Permanece siempre alerta y no confíes en nadie. Te quiero y siempre te querré. La pequeña Lazari, de 8 años, se quedó observando el cadáver colgando de su madre, abrazada a su osito de peluche. Ahora estaba sola y no tenía ningún sitio a donde ir. Comenzó a vagar por el bosque hasta que se topó con una extraña figura. Un hombre alto, sin rostro, vestido de traje y rodeado de tentáculos que salían de su espalda. Quería conocerlo y ser su amiga, así que le tendió la mano. Y el hombre la tomó y se la llevó con él. Lazari Natalie Swann es la protagonista del cómic creepypasta I Eat Pasta for Breakfast. Es un híbrido entre ser humano y demonio, denominado Zalgoide. Fue encontrada por Slenderman en un bosque y vive acogida en una casa junto a más creepypastas. En ocasiones se transforma de manera involuntaria y ataca a otros seres sobrenaturales, nunca humanos, para devorarlos. Solo puede ver diferentes tonos de rojo, no puede percibir ningún otro color. Y en la espalda tiene varias cicatrices muy marcadas de cuando su madre intentó expulsar el demonio de su cuerpo. Sin embargo, como cualquier niña de 8 años, también le gusta jugar, colorear y estar rodeada de gente. Se lleva muy bien con Lulu, que es como su hermana mayor, y está enamorada en secreto de Ailes Jack, entre otras cosas porque también se come a sus víctimas.
Pero esto es así solo cuando está en su forma humana, la más inocente e inofensiva. Cuando ataca, adopta su forma hambrienta, en la que se comporta de manera salvaje. Actúa como un animal intentando cazar una presa, sin ningún tipo de miramiento. Al volver a su estado humano, es incapaz de recordar lo sucedido y se muestra arrepentida. También tiene una tercera forma, la Zalgoide, que ha adoptado en contadas ocasiones y casi nadie ha visto. Por suerte, ya que es su estado más violento y letal, donde muestra su auténtica esencia demoníaca.